sueño vos estás, andar caminos y compartir, dame tu mano. Mis manos pintan mi lugar, mis manos somos para crear, mis manos tejen la libertad. Quiero plantar mil árboles, quiero aprender a reciclar, quiero vivir con arte, uniendo pueblos somos más. Mis manos pintan mi lugar, mis manos somos para crear, mis manos tejen la libertad. Manos que se juntan y que tienen más poder, el poder de crear, el poder de ayudar, el poder darte la mano cuando lo necesitas, y por eso juntos arriba esas manos. Esta mañana con vos, buen día, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hoy tenemos, mira, un montón de, es el día de un montón de cosas, pero antes es el día de la secretaria. Así que un beso a todas las secretarias también, que disfruten de su día, que les manden muchos regalos. Mi abuela era secretaria, así que le mando un beso a mi abuela, que seguramente nos está viendo, y a todas las secretarias del país. Dicho esto, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Era secretaria, Flor? Era secretaria hace un tiempo, cuando era muy chica era secretaria. ¿En serio? Era secretario de mi viejo también. Era secretaria. Vos dos fuimos secretarios de nuestros padres. Usted es verdad. Sí. Ahí está, muy bien. Dicho esto, la voy a presentar a ella, mi morocha argentina, que no está sola, está con invitada. Buen día, Lari. Así es, Dani. Acércate aquí porque tengo aquí a mi invitada presente. Bienvenida, invitada. Banquito de cartón, porque hoy también estamos en un día súper, hiper reciclativo. Sí, es cool. Con la nueva palabra que dije. Bien, en el diccionario milmanense, está muy bien. Así es. Bueno, en el diccionario milmanense estamos súper reciclables porque nos vamos a hacer este banquito y encima vamos a reciclar los papeles donde vamos a hacer los moldes. Te vamos a pasar los moldes por internet para que lo puedas hacer vos directamente imprimiéndolo. Súper fácil, ¿no? Sí, Mariela, la verdad. Sí, es súper fácil. Súper fácil. Así que prepárense ahí. Bienvenida. Cartones. Que ya empezamos en un ratito. ¿Estás bien, Mariela? ¿Estás cómoda? ¿Estás contenta? ¿Te dieron de desayunar? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? La duda es que mate. Muy bien. Estamos engamadas con la invitada. Están engamadas. Perfecto. Antes de irme para atrás bailando, la voy a presentar a ella, a mi cocinera preferida. Buen día, Flor. Hola, buen día, Dani. Sí, porque vos dijiste día del reciclaje, día de la secretaria y también día del inmigrante. Dani, mirá cómo tengo la mesa súper colorida, súper étnica. Tengo una gran variedad de comidas que, quedate tranquilo vos en tu casa. No voy a preparar todo esto. Más adelante te voy a contar un poquito de todo lo que tengo acá. Pero voy a preparar tiramisú bien italiano y un strudel de origen alemán, polaco. Vamos a entrar en una polémica, pero todo eso te lo muestro más adelante. Muy bien, perfecto. Y hoy también es el día de la historieta argentina. ¿Cuántos días que tenemos hoy? Y me voy bailando para atrás. Vení, acompáñame. Buen día, bailando. Tucu. Yo quiero un tema más movido, un tema para él quiere estudiar. Él quiere un... Bueno, ahí bailamos ahí. También hay que bailar ahí. Yo lo hago porque lo hacía Luffy, que no está hoy. Mira, casi se te cae el mate. Casi se me cae el mate. Casi, así. Pero acá la palabra clave. Mentiroso, corazón mentiroso. Ahí está, vamos con la mano. Ahí te gustó. Obvio. Muy bien, aparte de bailar en mis manos, tenemos un montón de cosas que te lo tenemos que contar. Pero antes de contártelo, tenemos una visita muy especial. Así es, viene el doctor Fernando Sigman para que hablemos de vos, que sos un adolescente, un pibe, y tu derecho al acceso a la salud. ¿Cuántas veces pensás, no, tengo que ir con mi viejo, tengo que ir con un adulto? Bueno, eso no es tan así, así vamos a estar hablando de esto con el doctor. Y lo interesante es que vamos a plantear casos específicos, puntuales, que tenemos diferentes casos que hemos trabajado, encontrado ahí en Facebook y nuestros, que los vamos a plantear con el doctor para ver cómo debería responder un médico frente a esas situaciones. Así que si vos tenés un caso específico, ya sabes, escribís a nuestro Facebook. ¿A dónde, Santi? A mil manos, micronumerito para vos, que te sumás hoy de Uruguay, de todos los países, por el Día del Inmigrante. Dejanos tu mensaje ahí, tu pregunta. Bueno, también qué tradiciones tienen ellos de inmigrantes. Por supuesto. Todo muy eso. Bien. También es el Día Internacional del Taekwondo, ya que mira, la nota de Lupita ayer de Taekwondo. Hoy es el día de así todo. Así que hace deporte. Muy bien, y aparte es el día de contarte todo lo que tenemos en mil manos. Mira. Mirá.
Lucas se fue hasta Tecnópolis y visitó el galpón del mundo joven, donde ahí, ¿sabés con quién se encontró? ¿Con quién, Dani? Con dos de los integrantes del grupo Urraca. Ellos hacen música con elementos no convencionales. Utilizan diferentes elementos y aparte con su propio cuerpo también hacen música. Ahí los estamos viendo, son unos genios y Lucas estuvo con ellos para contarnos de qué se trata. También Santi se fue a una carpintería en Lanús que recibe el apoyo de la Dirección Nacional de la Juventud, o sea, la DINAJU. Con él vamos a conocer un nuevo oficio, en este caso el oficio de carpintero. ¿Qué tal te fue? Muy bien, Dani, lo conocí a Facundo, él apechó desde abajo, era un empleado y un día dijo, che, ¿por qué yo no puedo poner mi propia empresa? Muy bien, así que hoy nos va a contar de qué se trata, porque aparte, como es el Día Nacional de la Historieta, por eso Lucas se fue hasta la Escuela de Historietas, donde estuvo con Javier Robela, que es profesor de historieta y animación, y también nos cuenta acerca de este oficio, que parece que es muy divertido e interesante, así que no te lo podés perder también con Luquitas. Y además, como si fuera poco, Flor se fue hasta el mercado de Liniers, ahí junto a la chef internacional Iris Mendoza, le enseñó los platos e ingredientes típicos de su región, que es el Perú, y algunas similitudes con la cocina argentina, así que nos viene muy bien hoy, que es el Día del Inmigrante, para ver una opción culinaria amplia. Y por supuesto, lo que estás viendo ahí es nuestra misión solidaria, porque continuamos con lo que es una misión solidaria aquí en Mil Manos. En este caso visitamos Villa 15, en Lugano. Ahí los chicos tienen un taller de radio donde aprenden un oficio para poder salir a la sociedad con una herramienta comunicativa y poder expresar sus ideas. Así es, Dani. Todo esto en el comedor hay fruto de la vida. Exactamente. Ellos necesitan un montón de cosas que a lo largo del programa te los vamos a estar contando, por supuesto. Así que no te pierdas, porque seguimos con nuestra misión solidaria toda la semana. Ya está subida a nuestro Facebook para que vos te puedas enterar de todo lo que necesitan. Cómo ayudar, necesitan apoyo de alimentos. ¿Sabés lo que necesitan? Fundamental, que nunca lo dijimos y nunca pedimos una cosa así, pero es muy interesante. Los chicos necesitan salidas recreativas. Necesitan poder ir de paseo a un cine, a un teatro, no sé, ir a visitar una fábrica, algo que les dé la posibilidad de salir del lugar y conocer como nuevos oficios y nuevos entretenimientos. Así es, hay una empresa, estoy viendo empresa de turismo, lleva la traje un día, se lleva a todos los pibes a pasear, que le va a venir muy bien. Aparte son lo más. Estuvimos nosotros con Homero y Mariano Simes. Ellos van a estar contándonos un poquito más, viéndolos ahí en las imágenes. Y seguramente el viernes, que finaliza nuestra misión solidaria, vamos a estar charlando con ellos. Es ideal, porque a veces la gente no sabe dónde donar o no sabe si confiar, pero todas estas instituciones que visitamos están chequeadas, así que ayuden, cuéntenos en Facebook si alguien va a donar algo. Exacto. Si se va a acercar, y también que nos cuenten sus platos tradicionales y esas cosas. Me encanta, muy bien. Tenemos un montón de cosas en mi mano. Hasta las 5 de la tarde. Mira, ahí me quedé de todo lo que tenemos. Nos vamos a ir una pausa para que yo pueda respirar, tomar un rico mate y empezar a trabajar. Ya venimos, dale.